Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas al Padre Creador, y por las tardes las flores cantan las alabanzas a nuestro Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Al mediodía el sol le canta las alabanzas a Cristo Salvador, y a mediodía la luna canta las alabanzas a nuestro Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. De madrugada la tierra canta las alabanzas al gran Consolador, y a toda hora el hombre canta las alabanzas a nuestro Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a la Santa Misa. Hoy oramos por María Esnela Zapata de Zapata, su segunda misa del Triduo, intención de hijos y nietos. Y oramos también por María Rosalba Londoño López, estuviera hoy de cumpleaños, intención de María Nancy Sánchez y familia. Vamos a unirnos en estas dos intenciones. También hoy pues amanecimos con la triste noticia de la muerte de uno de nuestros sacerdotes, el párroco de la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Presidente, que fue párroco hace un tiempito también en la Santa Cruz, el padre Ángel Miro. Vamos entonces a unirnos en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, yo pequé. Cuántas veces, Señor, yo pequé. Mi Jesús, yo te pido mil veces perdón. Mi Jesús, yo te pido mil veces perdón. Oh Dios, que muestra la luz de tu verdad a quienes andan extraviados, para que puedan volver al camino, concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es indigno de tal nombre
y seguir lo que les es adecuado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. La voz del Señor nos da perdón y vida, amor sin medida, la voz del Señor. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Ella concibió y dio a luz un niño. Viendo qué hermoso era, lo tuvo escondido 3 meses. No pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó una cesta de mimbre, la embadurnó de barro y pez, colocó en ella a la criatura y la depositó entre los juncos junto a la orilla del Nilo. Una hermana del niño observaba a distancia para ver en qué paraba. La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Mientras sus criadas la seguían por la orilla, al descubrir la cesta entre los juncos, mandó a la criada a recogerla. La abrió, miró dentro y encontró un niño llorando. Conmovida, comentó: «Es un niño de los hebreos». Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya a buscarle una nodriza hebrea que críe al niño?». Respondió la hija del faraón: «Anda». La muchacha fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo: «Llévate al niño y críamelo, y yo te pagaré». La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, diciendo: «Lo he sacado del agua». Pasaron los años, Moisés creció, fue a donde estaban sus hermanos y los encontró transportando cargas, y vio cómo un egipcio maltrataba a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a un lado y a otro, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente salió y encontró a 2 hebreos riñendo y dijo al culpable: «¿Por qué golpeas a tu compañero?». Él le contestó: ¿Quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? ¿Es que pretendes matarme como mataste al egipcio?». Moisés se asustó pensando: «La cosa se ha sabido». Cuando el faraón se enteró del hecho, buscó a Moisés para darle muerte. Pero Moisés huyó del faraón y se refugió en el país de Madián. Palabra de Dios. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Me estoy hundiendo en un cieno profundo y no puedo hacer pie. Entrado en la hondura del agua, me arrastra la corriente. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuches tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Miradlo los humildes y alegrados, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no despreciará a sus cautivos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti,
En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y ceniza. Pues les digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaón, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Pues les digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Pues escuchamos ahora en el Éxodo la historia de Moisés. Recordemos que el pueblo de Israel estaba en Egipto como migrantes. Y allí ellos van creciendo en número. Entonces el faraón de la época, el gobernante del momento, se asusta a decir, oye, es que aquí tenemos gente de fuera. Y esta gente está como aumentando. Y entonces da una orden. Que los hijos varones de los hebreos o de los israelitas sean asesinados. Para que no se multipliquen más. Lo cierto es que esta mujer hebrea pues queda en embarazo. Y tiene un varón, y ese varón es el que nosotros conocemos como Moisés. Ya estaban sentenciados los niños varones a muerte. Pero miren lo que hace esta mamá, que es lo que debe hacer toda buena mamá. Ella buscó salvar a su hijo. Ella buscó salvar las leyes del momento. Buscaban matar a los niños varones. Y ella no dejó. Cuando dio a luz, escondió al niño. Y entonces ella dijo, bueno, ¿ahora cómo lo salvo? Lo echó en una canastilla y lo puso en las aguas del río Nilo. Pero ella ya sabía que por allá adelante del río, la hija del faraón solía salir a bañarse. Y entonces lo hizo más o menos programado. Echó al niño en la canastilla, el niño empezó a ser llevado por el río. Y sí, por allá más abajo estaba la hija del faraón, la hija del gobernante, bañándose con sus criadas. Entre las criadas que tenía estaba una hermana del niño, pero obviamente la hija del faraón no sabía. Y entonces ven la canastica y le dicen, ve una canastica, y cogen la canastica, cogen al niño, lo salvan. De ahí que el nombre de Moisés significa salvado, salvado por las aguas. Y entonces la hija del faraón, como era la hija del gobernante, pues lo adopta, se lo lleva para su casa, lo cría como un hijo de ella, como un egipcio, no como un hebreo. Él crece como un egipcio. Sin embargo, ya grande adulto, pues Moisés, sin saber su origen, ve la injusticia que están cometiendo contra los israelitas, que los tienen trabajando como esclavos. Y lo cierto es que Moisés termina, para defender a uno, terminó matando a un egipcio. Y eso después ya se supo la verdad, que él era quien era. Pero quiero resaltar
fundamentalmente esa actitud de la mamá de salvar a toda costa a su hijo y no permitir que una ley injusta del momento, terminara matando a este hebreo, a este niño. Una gran lección también para el tiempo de hoy, para la sociedad de hoy, cuando muchas leyes buscan matar a los niños, inclusive antes de nacer. Y es una gran lección para las mujeres, para los hombres, de salvar y no hacer daño. Luego Jesús en el Evangelio llama fuertemente la atención a unas regiones, a unas ciudades donde se habían hecho milagros, pero como que la gente les había dado lo mismo, como que la gente no habían captado esos signos del reino de Dios, esos milagros, y habían seguido en las mismas. Y entonces Jesús llama fuertemente la atención de esas ciudades. Dice: ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Oigan, ustedes que han recibido tantos milagros, ustedes que han sido bendecidos, ustedes, oigan, y como que esto no les ha servido para nada, no se han convertido, siguen en las mismas, siguen en lo mismo. Es un llamado, es un sacudón que Jesús le hace a esas ciudades, como también a veces a nosotros. Oigan, usted con tanto que ha recibido, como que en las mismas, nada que cambia, nada que se convierte, nada que deja atrás su pecado, nada que cambia su ruta, su camino. Pues en el fondo, ojalá pues que esta palabra suscite en nosotros lo que respondíamos en el Salmo: humildes, busquen al Señor y revivirá vuestro corazón. Que busquemos de Dios con humildad para que reviva nuestra vida espiritual. Que así sea. Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede a los creyentes que van a recibirlos crecer continuamente en santidad por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque unidos en la caridad, celebramos su muerte. Con fe viva, proclamamos su resurrección. Y con firme esperanza, anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, María Esneda Zapata de Zapata, María Rosalba Londoño López, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Al Padre, oremos las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Estoy pensando en Dios.
pensando en su amor. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor. Yo siento angustia cuando veo que después de 2000 años y entre tantos desengaños, pocos viven por amor. Muchos hablan de esperanza, mas se alejan del Señor. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor. Oremos. Te pedimos, Señor, por los dones que hemos recibido, que cuantas veces celebremos este misterio, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descansen. María Esmeralda Zapata de Zapata y María Rosalba Londoño López, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Damos también un responso por el Padre Ángel. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse. El presbítero Ángel Miro y todos los difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Karen. Karen es una de nuestras monaguillas. Ella está hoy de cumpleaños, está cumpliendo sus primeros 10 añitos. Entonces vamos a bendecirla. Amado Dios, te damos gracias hoy por la vida de Karen en su cumpleaños. Te suplicamos que bendiga su vida, que la conduzca siempre por el camino del bien, el camino de la santidad. Acompáñala y guíala siempre. Amén. Felicitaciones a la cumpleañera. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Honremos a la Santísima Virgen, digamos: Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.